Hola, hola, damas y caballeros. El día de hoy nos encontramos en Arena Verdugo Nazi. Estamos con... Stream Flag, ¿no? El día de hoy, ¿cómo te sientes después de esta gran batalla? ¿Cómo has salido después de esta batalla? ¿Qué enseñanzas te da? Platícanos un poco de este día, hoy domingo. ¿Cómo te sientes? Muy madreado, no muy cansado, pero feliz porque gracias a Dios la lucha libre regresa a Guadalajara. Poco a poco esto se va normalizando y es un gusto ver que la gente alrededor, ¿no? Ya no es lo mismo de luchar sin gente, grabar las luchas para pasarlas por Facebook, por algún canal. Es muy diferente, la gente es parte de la lucha libre, entonces lo mejor es que la gente estuviera en la arena porque pues la gente no se mueve nada. Así es, así es. El día de hoy salieron victoriosos. El día de hoy veo esta gran tercia, vi una gran lucha, los vi con mucha buena vibra. ¿Qué viene para ti? ¿Qué deseo tienes en este 2021? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué proyectos vienen para ti este año? Pues esperemos que vengan muchos más proyectos, siendo sincero, hasta ahorita no hay nada en puerta. Como te digo, la lucha apenas regresa, entonces apenas se van abriendo el trabajo. Pero... aquí tenemos un luchador que espero que este año se me haga la oportunidad de poder enfrentar. Líder, si ves esto, la sangre nueva de Lucha Serma en Guadalajara te está retando. Ya nos hemos enfrentado y creo que te ha demostrado que tenemos escuela, que sabemos hacer lucha libre extrema de calidad. Así que un día espero poder ser un mano a mano de lucha extrema contigo, yo, líder. Así es, y pues enhorabuena, te deseo muchísimo éxito. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a todos esos niños que te ven a través de esta bonita pantalla de Lucha Libre CL11? Mándales un mensaje para que no bajen la guardia y literalmente, así como ustedes portan su máscara, ellos sigan portando el cubrebocas. No bajen la guardia para que nos sigan ayudando a no perder este deporte que es el deporte de la lucha libre mexicana. Así es, así es. No bajen la guardia porque si ustedes bajan la guardia y siguen desobedeciendo, esto se va a acabar, esto se va a alargar, no va a haber trabajo, no va a haber lucha, no va a haber escuelas. Yo creo que a ustedes, niños, les encantaría ir a las escuelas con sus amigos. Así que échenle muchas ganas, no dejen de cuidarse, lávense las manos, sus cubrebocas y la verdad, no salgan de su casa, no es necesario. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena. Yo soy Johnny Martínez, esto es Lucha Libre CL11 y me encuentro con... Streamfly, carnales.